Bienvenida, Mérida. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Cómo va la demanda en contra de su hermano? ¿Es en serio? No voy a hablar nada de eso. Hay personas que le han criticado por esa situación, pero desconocen los motivos. ¿Qué piensa usted al respecto? No te voy a hablar nada de eso, mija. La relación con Ángel, ¿cómo va, Ana? No te voy a hablar nada de eso, mija. Mi amor, yo solo quiero hablarte del Día de la Mujer. De lo del Día de la Mujer, te voy a decir que necesitamos que cada vez haya más respeto también entre nosotras. Cuando una mujer dice, ¿sabes qué? No quiero hacer un comentario, en lugar de estar entre las mujeres, así como están, encima de uno, decir, déjate de respeto y ya. Sí, a ver, se entiende que no quiera hablar, pero esa mujer reportera estaba haciendo su trabajo, no le faltó el respeto. Desgraciadamente es un tema que está hoy por hoy tocándose porque su familia lo ha dado a conocer. Se quiere escuchar su versión, pero también es esa, a veces una situación en donde se confunde. No, y que no agarre como pretexto el Día de la Mujer, sí, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El tema que se está abordando es un tema relacionado a ella, uh-huh, que no ha salido de la prensa, sino de su familia. Entonces, sí son acusaciones directas que le convendría aclarar a ella o a alguien, porque pues los señalamientos han sido fuertes, mira, ¿no? Ha sido su mamá, ha sido, uh-huh, su papá, han sido sus hijastros, han sido su hermano, han sido los papás de sus hijos, han sido las nanas, es mucha gente. Sí, entonces, pues ella ahí, so pretexto del Día Internacional de la Mujer, quiere agarrar eso, no. La chica es una mujer como tú, Ana Bárbara, que también está trabajando. Tú puedes contestarle lo que quieras, pero ella, su trabajo es preguntar, no era falta de respeto. Sí, no, no se lo preguntó. Sabemos que es un tema complicado, que no somos quien para decirle a Ana Bárbara qué hacer, pero sí recomendarle que dé su versión, porque ella solamente ha dicho, yo hablo desde el amor, yo de mi familia no digo nada, pero son señalamientos de maltrato hacia los niños, sus hijos, que brincan, que llaman la atención, porque además ella siempre ha demostrado que es una gran mamá. Entonces sí, sí llama la atención, o sea, es la recomendación nada más, que tal vez dé su versión. Claro. Claro, oigan, y otra mujer muy polémica, ni viernes de polémica, ¿verdad? Doña Ninel Conde por fin mostró a su nuevo marido, uh-huh, es el que cuarto, ¿no? Sí. En sus redes sociales, en Nueva York, en una camarita de 360, las que da vueltas, luego de tanto negarlo, de tanto, pues finalmente pues sí está casada y pone, cuando dejas de preocuparte por agradar a los demás y te dedicas a agradar a Dios,